Se encendió el carnaval por las principales calles de Hilo Vasco, con una caravana de alegría, en el tradicional desfile del correo. Con jocosas cumbias, los payasos musicales pusieron el sabor en este recorrido. El ritmo también puso a bailar a guapas señoritas. No hay excusa para no bailar en esta fiesta. ¿Qué tal bailan los payasos? Bien, la verdad bailan bien. Los enmascarados también se sacudieron con sus improvisadas coreografías. Y como es costumbre, se dispersaron sacando varios gritos y jugándoles bromitas a los espectadores. Las hermosas reinas hacían suspirar a los caballeros. Lindísima, es la mujer que tiene Hilo Vasco, la belleza. Gigantonas de jocoro, chichimecos, monociclistas y avestruces eran los preferidos de chicos y grandes. Menéalo mamita, menéalo mamita, menéalo mamita y para. Menéalo mamita, menéalo mamita. Pero quien robó miraditas fue la Yajaira y sus exóticos movimientos. Menéalo mamita, menéalo mamita, menéalo mamita y para. Escolares afuera de los colegios, familias en cada esquina, las terrazas, incluso en los techos de sus viviendas. Todos buscando el mejor ángulo para gozar el desfile del pueblo. Algo fuera de lo común, ¿verdad? Y estamos saliendo algo de lo tradicional. Los carapintadas les hicieron algunas bromas a los asistentes, que disfrutaron el inicio de sus fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel. Como todos los años, el desfile del correo es un gran carnaval, tanto que las personas pausan sus actividades diarias para unirse a esta fiesta. ¡Selfie, selfie, selfie! ¡Selfie, selfie! Selfie, selfie. ¡Eso! ¡Selfie! Pero para que no salga muy pálido, hay que echarle talco. ¡Sí, sí, 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 es cierto! ¡Sí, echámosle! José Méndez, Código 21.